poco el colofón a toda una carrera de ya 27, 28 años de dedicación a esto, ¿eh? El Juego de Tronos es un bombón que un día alguien piensa que tú puedes hacerlo. En nuestro caso, que es el doblaje, hay que ponerle mucha intención y muchas ganas, muchas horas de dedicación y de trabajo. Pero yo agradezco, para mí ha supuesto el espaldarazo definitivo a una carrera que tú ya vas haciendo durante casi 30 años, ¿no? Contentísimo porque es el reconocimiento también de los profesionales que trabajan en esto, ¿no? Que siempre es muy difícil, ¿no? Dentro de un medio que tus propios compañeros te reconozcan una labor, ¿no? Como la que llevamos hecha. Dar las gracias al equipo de la base de la NSF, sin los cuales ni... Lo que más disfrutas siempre es el reto de interpretar a un actor que tienes allí delante, ¿no? Eso sí es Shea Whigan, Steven Culp, Christopher Judd, sí, o el mismo, bueno, Aidan Gillen últimamente, en el caso de Juego de Tronos. Es un reto, porque tú tienes que imitar a un personaje que es un actor reconocido mundialmente, y es un gran reto. Un personaje muy especial. Muy cínico, muy irónico, pero muy especial. Y me agradeció mucho que le proporcionara tan novedosa experiencia. La dirección tiene la riqueza de la creatividad. Yo me gusta mucho escribir, entonces adapto todo lo que dirijo, lo adapto, ¿no? Entonces, en esa creación es donde yo también me siento muy a gusto. Yo creo que la labor del director, del actor, de cualquier persona que tenga algo, alguna expectativa futura, aparte de llegar al éxito en un momento dado, ¿no? Yo creo que es el paso a paso. Yo he seguido las carreras de máquinas toda la mía vida. Pues tienes que conocerme, soy Rayo McQueen. Rayo.